Son de una nueva aleación de nano Kevlar, más ligera, efectiva y no las identifican los detectores de metal. Ya he venido. Me pongo de pie. Forjaré cantos. Haré que los cantos broten. Agradezco su atención. Muchas gracias. Enseguida reiniciarán su viaje. Ayúdanos a seguir con nuestra lucha contra las hasta ahora enfermedades incurables. Sabemos que quieres ayudarlas. ¿Pero cómo? En Culwas Corp. queremos ayudarte a ayudar. Si estás próxima a ser mamá, ven a Culwas Corp. y nosotros con gusto te ayudaremos. En Culwas Corp. nos importas. El muchacho detenido en el metro ya se encuentra en la sala de operaciones, señora. Hoy cumplo 100 años. ¿Sabes cómo llegué tan bien a esta edad? Nanotecnología. Y mira, prótesis. Aunque también necesito órganos sanos para desechar las porquerías que ya no le sirven a mi cuerpo. Mejor aún, para que todo funcione bien. Y para que se regenere lo que no puede ser sustituido. Células madre. Y fíjate que dicen mis científicos que es mejor sustraerlas a los 5 meses de embarazo. Pero nada de ello se compara con el poder que tiene la estatuilla. Ella gobierna el destino de la vida y la muerte, y pronto será mía. La anestesia aún no se ha completado. Ya lo sé. ¿Quién lo diría? Alguien tan flaco y débil. Buenos pulmones. Terminen de extraérselos y tiren el resto. No te preocupes, esto es rápido. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarrará tu poder. Nuestro sol se perdió de vista, pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá y nos alumbrará.
Abuelos muy venerables, bueno es que sepan que he visto en sueños a nuestro venerable Huitzilopochtli, y por mandato de él estamos aquí. Y vean que aún no hemos nacido. La luna ha bajado y se ha convertido en el ombligo de nuestra madre. Los niños que nazcan desde esta noche tendrán un mismo y único corazón. Y en este corazón brotará la nueva esperanza.